cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes una agua fresca. Es un agua fresca, miren, rica, deliciosa. Es un agua fresca de piña con kiwi, que miren, está perfecta para este tiempo de calor. Pero lo primero es primero. Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. De piña, una pizquita de sal, azúcar granulada, limas, kiwis y por supuesto la estrella, que es la piña, agua y hielo. Esto es todo lo que necesitamos para esta refrescante agua fresca. Manos a la obra, a prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí estoy lista para preparar el almíbar. Aquí, mire, tengo mi sartén, tengo el azúcar granulada y voy a agregar la agua. De aquí nos vamos hacia la estufa. Queremos empezar a derretir el azúcar granulada. Miren, en el fuego mediano la ponen a cocinar. Pueden todavía mirar el azúcar en el fondo del sartén. En unos minutitos la agua se va a empezar a poner nublada. Miren nomás, esa es la indicación, que ya solamente faltan dos minutitos para que el agua se ponga cristalina. Cuando el agua ya esté cristalina de esta manera, el almíbar ya está. Voy a apagar la estufa y lo voy a dejar reposar para que se termine de enfriar. Voy a continuar con los kiwis y con el limón verde. Estos limoncitos verdes son de mi jardín, orgánicos por supuesto. Aquí estoy quitándole la pielecita al kiwi. Queremos hacerlo cuidadosamente para no remover nada de la pulpita. Miren, así como me están mirando. Asegúrense quitar bien toda esa pielecita, para que no se vaya a ir nada de esa pelucita a su agua fresca. Yo aquí voy a continuar pelando los kiwis. Ya está esto bien peladito. Vámonos a enjuagarlos perfectamente. Queremos enjuagar bien los kiwis y los limones verdes. Ya que esté bien enjuagadito de esta manera, vámonos a empezar a cortar los limones por mitad. Y quiero mostrarles que no tienen nada de semillita. Voy a empezar a cortarlos y a sacar el jugo de estos tres limoncitos. Aquí, miren, voy a hacerlo cuidadosamente para remover todo el jugo del limón. Ya he terminado y miren, tengo media tacita de limón. Lo voy a reservar. Y voy a continuar con la piña. Aquí tengo la piña. Me gusta siempre cortar las orillas primero para que la piña esté más estable. No se me esté corriendo de un lado a otro. Quito las dos orillas primero y así se me va a hacer mucho más fácil quitar la piel de la piña. Miren nomás. Aquí yo ya he terminado. Y voy a cortarla por mitad y después una vez más por mitad ese pedazo para poder quitar el centro, porque es el centro es el que nosotros no queremos, Miren, esto se lo voy a remover. Esto es lo que no queremos en nuestra agua fresca. Aquí ya he terminado y voy a empezar a cortar los pedazos de esta manera para poder agregarlos a mi vaso de la licuadora.
Aquí tengo el vasito de la licuadora. Voy a agregar la piña. Voy a reservar un pedacito y voy a agregar también los kiwis. El kiwi lo voy a cortar por mitad para poderlo agregar. Voy a reservar uno para la decoración. Aquí ya estoy lista para agregar el jarabe que preparamos, que ya está frío, y también voy a agregar un poco de agua para que se muela perfectamente. Esto en realidad no dura mucho para moler, pero antes de molerlo quiero agregarle el concentrado de piña. Miren nomás, esta agua fresca va a quedar refrescante y deliciosa. Preparen esta rica agua de piña con kiwi en casa. Esto aquí ya está y ya estoy lista para empezar a preparar esa deliciosa agua fresca. Aquí voy a agregarla aquí a este vasito. Voy a agregar el jugo de limón, la pizquita de sal y vamos a incorporar todo. Voy a probar para ver si necesito un poco más de jarabe. Así está bien. Ya de aquí tengo mi jarra, que por supuesto voy a agregarle bastante hielos. Quiero que esta agua esté bien fresca porque aquí en los Estados Unidos está bien caliente. Miren, aquí estoy agregando las rodajitas de kiwi para la decoración de la jarra. Y ya estoy lista para agregar toda esta agua fresca. Miren nomás qué delicia, ¿eh? En lugar de salir y comprar una soda, pues háganse un agua fresca en casa. Aquí ya tengo yo mi jarra lista y preparada. Y por supuesto que también tengo mi copa. Aquí ya he terminado con esta agua fresca de piña con kiwi, perfecta para este tiempo de calor. Vamos a ver cómo ha quedado. Ustedes saben que esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Miren, el sabor a piña quedó perfecto, bien concentrado. El sabor del kiwi también, de verdad, es un agua refrescante y deliciosa. Y con bastante hielo, pues, yo sé que se les antoja. Definitivamente una agua refrescante. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigos, con amigas, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita, y si ya la presionaste, pues déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido
con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y yo me quedo refrescándome con mis delicias. Nos vemos en la próxima rica receta. Adiós.